silenciosa, demorada en tantos mares sumergidos. Este disco se llama País y el nombre lo toma de una de las canciones que grabamos, que escogimos para este disco. Es un tema cuya letra es de María Laura Rivas, una periodista argentina, y música de Adianet Pereira, músico, una pianista cubana. Y estoy muy contenta de haberlo escuchado a tiempo, porque este fue el tema que me permitió redondear, ¿no?, toda la idea que tenía sobre un posible disco nuevo. Necesito creer. Es la vivencia de esa persona que no está en su país, qué es lo que siente, al igual que el que está dentro de su país, lo que siente también, y es maravilloso. El arreglo lo hizo Jorge Luis Lagarza, nuestro pianista, joven, talentoso, excelente músico, y que bueno, es su primera experiencia en estas lides, ¿no? Es la primera vez que hacen, que arma un arreglo de esta magnitud para cuerdas y grupo. País es un disco que yo no me propuse de una sola vez. Ya estaba pensando en un nuevo disco, pero encontraba canciones aisladas, ¿no? Precisamente el hilo conductor del disco es la diferencia de decires de los diferentes compositores y arreglistas en el disco en sí. Y en la forma en que cada uno de estos compositores se aferran a sus raíces, a las raíces de vivir en Cuba, las problemáticas de la vida de hoy en cualquier lugar. Y entonces, desde esa sinceridad, desde esa fuerza, desde esa vehemencia, pues quise cantar yo también. Que no quiero despertarme ausente y respirar si tú no estás conmigo. Esto es una afirmación que va a estar en función del DVD que vamos a filmar. Corre de la mano de Alejandro Pérez pues la responsabilidad de filmar este mini concierto con tres temas: País, El Bufón y El Trágico, y Esta Caída. Esta Caída, de Karel García, y a Iber le gustó. Y este ya lo hice yo, un arreglo más bien ya una mezcla de changüí con salsa, más tirando a la salsa puertorriqueña que a la cosa cubana. Esta caída no me hará pedazos. Ese silencio ya no me abrazó. Se desata la sonera que nadie imagina. El Bufón y el Trágico, de David Torrent, que ni el mismo David se imagina el arreglo que le hizo también Jorge Luis Lagarza a este tema. Yo estoy absolutamente convencido de que ese tema no se tocó así nunca antes. Ahora preparando todo, ya entra sonido ahora también, porque se va a grabar en vivo. No toque la madera. No, al revés. Ahí, esa es la cosa. Estamos intentando de hacer la grabación en vivo acá. Pero la idea es coger la fuerza esa del directo, ¿no? Que no lo da el estudio. Las cosas en estudio son muy frías. Como pueden ver, es un escenario bastante atípico. No hay condiciones ninguna, las condiciones aquí son cero. ¿Puedes tirar por aquí? El talón de Aquiles de esto es, más que la comodidad, es la humedad. Este es un lugar enclavado en La Habana, en 25, entre 23 y Humboldt. Lo vamos a filmar aquí en Moscú, en estas ruinas, donde además todos los muebles que tenemos son antiguos también, pero es esa mezcla de lo real maravilloso, ¿no? Y creo que por ahí va la historia, ¿no? Toda esta... Este derrumbe elegante
Este es el antiguo casino Montmartre, uno de los casinos más importantes de América en su época, que se quemó. Y eso fue un gran acontecimiento social. Escenográficamente tiene mucha fuerza, ¿no? Eso mismo que está ahí, eso es una obra de arte. Eso es increíble. Eso era un elevador. Está un aproximado entre 5 metros de profundidad, el foso del elevador, de lo que queda del elevador. Se derritió tanto que todas las cabillas formaron como un engendro ahí. Y es lo interesante que hace este lugar. Lo principal aquí, cuando se buscó la locación, fue buscar la seguridad. Y esto lo hicieron con la técnica de los encofradores, con lo que hacen una placa, más reforzado todavía. Y una placa pesa más que todas esas personas. Cuando vino aquí el ingeniero de sonido nos lo explicó y se hizo pensando en todo eso. Los cascos que se le pidieron, ¿alguien los trajo? ¿Cascos? Alejandro, el director, estuvo brincando ahí. Si Alejandro brinca y no se cae, no tengo problema. Es un chiste. Vamos a usar 9 cámaras. En grúa, en dolly y las otras cámaras en mano para poder registrar todo lo que va a suceder, ¿no? Un montaje de luz un poco complicado por esta zona de allá. ¡Sube un poquito! Llevamos una semana preparando el lugar para poder filmar. Y bueno, nada, hoy es el día. ¡Música! Porque yo voy a concentrarme ahora todas las cámaras aquí. Y después de esta toma, entonces venimos con el máster de la canción con todas las cámaras para acá. Aquí no hay que ser productor, hay que ser mago. Hacer todo lo que Alejandro ha pedido. Este es un huella porque estamos relajados, porque todo está saliendo bien y ya toda la pincha está hecha. Así que lo único que queda es firmar. Firmar y firmar. Y que no llueva, ¿eh? Y que no llueva. Los veo cruzados, pero no va a llover nada. Eso es llover. Por eso va. Ven todos los nylon estos aquí. Estamos tapando los muebles y eso, porque a la vez que llueve, si se mojan los muebles, si estamos embarcados. Siempre que lo que más pesa, cuida mucho tu cabeza. Y al César lo que del César. Este disco se grabó con el grupo Reflexión, que es la agrupación con la que trabajo siempre, y con músicos invitados, destacadísimos músicos que se han pasado meses ensayando con nosotros. Esta producción del disco País ha sido paralelamente hecha entre los estudios PTY en Ciudad Panamá y Abdala, acá en La Habana. En los estudios PTY, a los que estoy muy agradecida, con un equipo de jóvenes, está Pablo Gobernador, y que no me voy a olvidar ninguno de sus días, horas y horas y horas entregado, Nacho, Abraham. Gente muy linda, realmente, gente muy linda. Y se va a masterizar en Argentina. Mira cuántos países hay mezclados ahí. Quiere decir que hay una vibra fuerte. Yo siento mucho de América en este disco. Nunca sabrá que siempre que se va, quiero llorar. Está más bonito esto. Tiene el nombre de los camarones. Fíjate que si hay una tarjeta la traen y la voy poniendo y descargando. Y así, toda la noche. ¿Incómodo para tocar? Sí, claro. El violín sufre un poco porque hay un poco de humedad, estamos grabando de noche, pero bueno, nada, ya es del oficio. Ya son 300, 400 tomas. Pues. Ay, ¿quién tiene la hora? Son las 2 y estamos enteros. Ahora es que empieza el concierto. Hasta las 6. Él me mandó un mensaje. La vamos a estar aquí hasta las 6. Ando mío. Atrás. El deseo y la buena voluntad de todos ustedes y de todo lo que nos rodean, pues te empujan hacia lo maravilloso. Yo me divierto, yo vivo cuando canto, lo gozo profundamente. Y eso se lo debo también al público que me sigue. Creo que me sigue un público muy positivo. Gente de todas las edades, de todos los colores, de todos los sabores. Para mí el público es como un escudo. Y como todos los artistas, salgo nerviosa a cantar y expectante, ¿no? Sin embargo, cuando yo me encuentro con el público, me siento protegida. Pero ya sabes, país.
creo que es el momento en que más comprometida y más entregada me siento, y no quisiera bajar de ahí. Quisiera que todos los momentos fueran como este, llenos de ilusión y compromiso. Es rico, se siente como rico. Muy buena experiencia y bueno, con gente como Ibe, como Alejandro y con el equipo que ha trabajado, de verdad que uno se siente muy contento de hacer más cosas y lo motiva a seguir adelante. Ha sido genial. Siento que tenía cosas que decir y este es el disco que me ha dado la oportunidad de cantarle a eso, a darle respuestas a muchas cosas que quería decir. A esta hora ya no se puede decir muchas cosas. Gracias.